De esta manera es como los habitantes de la ciudad de Ambato iniciaron su día por la presencia de ceniza del proceso eruptivo del volcán Tungurahua. La gobernadora Lira Villalba, tras de resolución del Comité de Operaciones de Emergencia, resolvieron paralizar las actividades educativas en los cantones de Mocha, Quero, Ambato y Cotaló, perteneciente al cantón Pelileo. Así que para garantizar la salud de la población estudiantil, se ha decidido hasta hace algún ratito también con el Ministerio de Educación la suspensión de las actividades también en la jornada de la tarde. Luis Flores se mostró sorprendido por la presencia de ceniza en la ciudad, por lo que con escoba en mano decidió limpiar la acera de su negocio. Como ambateño toca limpiar por aseo, hasta por seguridad. No ve que es resbaloso, puede una persona caminar, se resbala y se cae. Para quienes habitan en el cantón Tisaleo, manifiestan que lo que más se afecta es el alimento para las especies menores como los cuyes. No hay hierba ni para ningún animal, para cuyes, conejos, ganado, menos. Luis Amoroso, alcalde de la ciudad, hizo un llamado a los conductores a reducir la velocidad vehicular, ya que la ceniza afecta la salud de la población. Depende ya de los ciudadanos de no circular a velocidades mayores a 20 kilómetros por hora, incluso hay que reducir de 50 a menos, con el fin de que no se levante polvo. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV.